Miren, el fiscal inventa un caso a Luis Rivas. Dice, acusan a Luis Rivas, el comisionado, por desacato de Twitter. La acusación de la FGR presentada el 2 de septiembre dice que hubo insultos hacia funcionarios en una publicación realizada en su cuenta de Twitter. Miren, el fiscal inventó un caso de desacato desde Twitter. Por eso lo tienen preso, lo arrestaron otra vez porque la corte ya lo había dejado libre. Y el fiscal inventó un caso para meterlo preso otra vez. Miren, solo ellos pueden insultar a la oposición, pero si los insultan a ellos, el fiscal mete preso a los opositores. Miren cómo los fanáticos de Bukele insultan a Norma Torres. Anoche llegaron unas personas aquí cerca de mi casa al cruzar la calle. Parecían que eran pandilleros llamando a mi esposo, haciéndole esto. Vienen directo de los que apoyan al presidente Bukele. Los que apoyan al presidente Bukele. Su army de trolls, cuando él los empujó que me comenzaran a atacar. Miren, Bukele mandó a pandilleros a amenazar a Norma Torres, los troles cómo la insultaban. Miren cómo se burla aquí el Christian Differ. Dice Norma Torres y el mega drama. Llegan pandilleros a amenazarla a su casa, su army de trolls y simpatizantes del presidente. Antes había dicho que duerme con un arma de almohada. Cómo se burla Christian de Norma Torres por las amenazas que le hacen los fanáticos de Bukele. Ellos sí pueden insultar a medio mundo, a los opositores, al que no esté de acuerdo con Bukele. Ah, pero si los insultan a ellos, va preso. Miren, Cristian, Luis Rivas preso solo por tomarle una foto al hermano de Bukele. Miren lo que dice el fiscal. Se ha hecho efectiva la orden de captura de Luis Alexander Samayoa. Una cosa es libre expresión y otra es atentar contra la integridad de las personas. La libertad de expresión no puede ser usada para cometer delitos. Dice que Luis Rivas cometió un delito por insultar a la Alexia. Miren lo que decía Bukele cuando el ex fiscal Douglas Meléndez estaba investigando el Troll Center de Bukele. Veamos a ver lo que decía. Quería preguntar para quién trabaja el fiscal. Si trabajara para el pueblo salvadoreño, estuviera investigando los más de 20 mil millones de corrupción y de extracción de dinero del erario público. Ni siquiera se pronuncia sobre eso. Se ha pronunciado más de 40 veces por el Troll Center, pero no hablemos del Troll Center y no dejemos de hablar del narcotráfico. El fiscal general le encanta hablar del Troll Center y de lo que le ordenan que investigue, pero no le encanta hablar de limpiar su propia casa de corrupción. Ahora, diría. Miren, así decía Bukele que el ex fiscal Douglas Meléndez, estaba investigando el Troll Center y unos empleados de Bukele que trolearon, clonaron la página de la prensa gráfica. Y decía que por qué el fiscal gastaba recursos en eso y no investigaba la corrupción verdadera. Y ahora el fiscal que ha puesto Bukele, Rodolfo Delgado, investigando un tuitero. Investigando al chiquillo Periquillo también, al Alex Umansor ya le pusieron cargos también, dice, por insultar al presidente. Ahora nadie puede insultar al presidente ni a los diputados. Eso en cualquier país.